¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en la colonia de Querétaro, municipio de Ángel Albino Corzo, con la familia Carvajal Vázquez, el cual los invitamos, vamos a convivir el día de hoy con esta familia. Buenos días, don. Buenos días. Don Reinaldo Carvajal, aquí vamos a estar con don Rolando. Como más me acuerdo, no, Rolando, bueno. Vamos, también está doña María, que vamos a estar visitando el día de hoy. María Vázquez Torres. Vázquez Torres, ¿verdad? Y que no lo sabíamos, pero que es su cumpleaños hoy, ¿verdad? ¿Número? 75. Ah, está joven todavía, 75 años. Igual le deseamos felicidades, doña María, y que cumpla otros 75 más, ¿verdad? Entonces vamos a estar y vamos a ir ahorita a la milpa, vamos a ir a traer elote y vamos a estar conviviendo con la familia el día de hoy. Estoy muy agradecida, muy contenta me siento con mis hijos, mis amistades que me vinieron a visitar y que van a pasar un bonito día aquí conmigo y con mis hijos, con mis nueras, con mis nietos. Y le doy gracias a mi Dios que estoy cumpliendo 75 años. Y le pido a mi Dios grande, poderoso, que yo lo siga cumpliendo más con mis amistades. Estoy muy contenta. También aquí estos dos chavitos que vinieron, los quiero mucho. También un saludo, claro que sí, ¿verdad? Un saludo, ¿qué quiere usted decir? Estoy muy contento, compañeros, amigos, que estoy aquí con mis hijos, con mi esposa. Y estoy contento que está cumpliendo 65 años. Yo solamente cumplo 82 años. Sí. Por eso estoy agradecido que nos están aquí acompañando en cumpleaños de mi esposa. Es lo que puedo agradecerles. Y hasta ahorita vamos a ir a estar en la milpa cortando unos elotes para que coman mis amigos. Muy bien, gracias. Sí. También vamos a grabar aquí los pollos. ¿Dónde están los pollos? Los pollos que ya están al lado, las gallinas, ¿no? Son gallinas. La gallina de rancho, doña... Sí, si nos muestra hacer las gallinas que ya las preparó para el día de hoy, para el cumpleaños. Sí, porque de rato fueron fotos, pero este es el video. Ahí están ya. ¿Era gallo o no era gallo? Gallo y gallina. Son gallos y gallina. Ahí están, el día listo para el día de hoy. Muy bien. Almuerzo. Bueno, muy bien. Gracias, doña María. Al rato regresamos. Al rato regresamos. Carvajal Vázquez. Entonces, don Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Bienvenido aquí a esta zona, el Peloncillo. Ah, bueno, gracias. Aquí se llama el Peloncillo. Don Raquel, ¿cuánto tiempo se hace caminando o a caballo de allá de Querétaro aquí hasta aquí a donde estamos? Bueno, de Querétaro hasta aquí donde estamos, más o menos lleva como media hora. Llegando aquí en el lugar donde estamos. ¿Caminando? Sí, a caballo. ¿A caballo? Y caminando también, pues, media hora. Aquí estamos enfrente de un terreno que es del compañero Antolín Gutiérrez. Aquí es su terrenito acá. Aquí le empieza, entramos en la entrada de terreno de don Edmundo Escalante. Luego ya para acá adelantito está su terreno, su ranchito de don Antolín igual. Muy bien, ¿no? ¿Cómo no vas a ver todo si es el comisariado ejidal, ¿no? De Querétaro. Sí, hay unas matas de café aquí enfrente de nosotros. Entonces vamos a seguir caminando rumbo a la elotiza. Vale. Thank you.
¿Qué tal, don Mauro? ¿Cómo está usted? Poco más o menos. Ah, muy bien, estamos grabando para Canal 11. ¿Ah, sí? Sí, ¿cuántos años tiene usted, don Mauro? Tengo 79. 79, ya está joven todavía. Ya, ¿será que estoy joven? Sí, muy bien, qué bueno. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fue? A utilizar el café. Ah, fue a utilizar el café. Ah, bueno, Dios lo bendiga, don Mauro. Sí, bueno, gracias. Dale, adiós. Gracias. Con que yo estuviera allá adentro. Déjale yo. Sí. Con que yo estuviera adentro. Mira. Ya estamos aquí en la milpa con don Reinaldo. A ver, cuéntame usted, don Reinaldo, ¿cómo están los elotes? Pues están todavía buenos para comerlo asadito, para hacer tamalitos y lo que quiere uno comer. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos aquí. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde vamos a cortar el elote? ¿Dónde te dijo tu papá? Ahí abajo. Dale, entonces vamos aquí abajo. Vamos a seguir aquí a don Rolando en la milpa. Aquí va don Rolando, ¿el que va a cortar o quién va a cortar?
Aquí estamos ya listo en la milpa con don Rolando. Rolando, ¿cómo están los elotes? Vamos a checarlo aquí cómo se encuentra. Ah, también todavía están galanes los elotitos para los tamales. Está bien bueno, ¿verdad? Aquí está, mire. Ahí está la prueba ya que le hizo don Rolando, la prueba del elote. Bueno, vamos a seguir entonces cortando aquí todos. A ver, ven niño, ven, ven. Aquí está, ¿de quién es esta milpa? Es de mi papá. Muy bien, ¿ayudaste tú a sembrar aquí? No. ¿No ayudaste? ¿Cómo no te traigas a sembrar a la milpa? A fertilizar nada más. Ah, fertilizar, muy bien hijo. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿Cómo te llamas? Ramón Alberto. Ramón Alberto, muy bien. Igual él es parte también aquí de la familia que estamos, es Carvajal Vázquez. Seguimos aquí con los elotes. Seguimos, aquí está don Reinaldo, pensé que estaba cortando don Reinaldo el lote. Cuidando. Ah, aquí nada más anda cuidando por si alguien viene. Cuido la milpa porque puedan entrar los ladrones. Y por eso estoy cuidando aquí a media milpa. Muy bien, don Reinaldo Carvajal. A sus 75 años. 82 años, no, 75 es su esposa. Muy bien, y aquí también está don Raquel cortando los elotes que vino a traer aquí porque el de él dice que ya estaba macizo. Pero venimos a traer aquí igual con su hermano que estamos conviviendo con la familia Carvajal Vázquez. Ahorita estamos en la milpa ya llevando los elotes para hacer los tamal de elote. Y también allá vamos a festejar y vamos a seguir conviviendo con la familia Carvajal Vázquez. Esta pues. ¿Qué tal pozo? Te digo, ¿tú lo vas a meter en la bolsa o no? Igual aquí ya estamos cortando, bueno, estamos, dice, están cortados los elotes, pero vamos, seguimos aquí porque estamos en la milpa. ¿De quién es esta milpa? De don Ramón Carvajal, que también es uno de los hermanos de la familia Carvajal Vázquez. Ya vinieron nada más don Rolando Carvajal, don Raquel Carvajal y su hijo don Raquel, ¿va? Sí. Su hijo de don Raquel, el primero ese. Primero. Aquí nos encontramos en su milpa de mi hermanito Ramón, estamos en el mero asiento del peloncillo. Aquí hay dos clases de maíz, ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el maicito blanco, uh-huh. Es maíz blanco y por acá tenemos ya, ya otra variedad que es maíz amarillo. Sí, ya aquí los tamalitos normales salen en blanco y en amarillo. Salen pues, blanco sí. Y amarillo. Y también los puede uno preparar con azúcar y salita también. Al gusto, ¿sí? Del cliente. Al gusto del cliente, sí. Así muy es, bien. Profe, que ahorita aquí estamos pensando mil para mi hermanito porque ya lo mostré ya mi terrenito, ya está macizo ya. Solamente para la camagua. Está bueno, es para las tortillas. Las tortillas, no, seguro. Si nos invitan vamos a venir a comer las tortillas de camagua, las primeras. Sale, aquí estamos. Entonces seguimos, dice que ya nos explicaron que hay dos tipos de maíz y en la misma milpa, ¿no? Y van a ver cómo van a querer el tamal, si con sal o con dulce. ¿Con botana o sin botana?
Buenos días, don. Buenos días. ¿Qué tal? No se ponga usted tan serio. ¿Cómo se llama usted? No, para que no es nada serio usted. ¿Sí? No, estoy tranquilo, estoy chingón. ¿Qué, don Raquel está ahí, no? Sí. ¿Dónde Raquel? ¿Dónde fue usted? Fui al cafetal. Al cafetal, muy bien. ¿Cómo va el café? Ahí va el cafecito, poco a poco. Qué bueno, me da mucho gusto saludarlo. Venimos aquí con la familia Carvajal. Ah, qué bueno. Nos invitaron a comer lote. Hay que llevar bastante, pero está muy poquito lo que lleva. Hay que llevar bastante. Ah, bueno. ¿A qué hora salió usted? Dicen que madruga usted. No. No. Las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, no, es bueno madrugar. ¿Qué es bueno madrugar, no? Si los de antes madrugaban bastante, ahora ya no madruga la plebe. Ya no. Fuera la ganada, ahí voy. Bueno, sí, le mandan almuerzo, ¿no? Porque también las mujeres ya no mandan almuerzo ahora. Ah, pero las que vienen de ciudad, las de aquí, sí son chingonas. Sí, va, todavía. Todavía mandan almuerzo y mandan pozol. Sí, güey, así es. Qué bueno. Muy bien, me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. Regresando ya con los elotes. Aquí está, no trae, don. Se casó, don, se cansó. Ahí estamos ya llegando con los elotes. ¿Se cansó usted? ¿Se cansó usted? No, estamos bien, tranquilos. Al 100, vamos, pues. Ya le está esperando su doña María. Ya lo está esperando doña María. Doña María ya lo está esperando. Sí, ahí está esperando. ¿Verdad? No. ¿Cómo lo espera, doña María? Ah, mire, ya lo está esperando a don Reinaldo. Gracias, gracias. Ya llegamos, doña María. Qué bueno que ya llegaron, gracias a Dios. Dios es grande, grande, muy grande para todos nosotros. Y qué tan lindo este día que estamos aquí. Gracias a Diosito y a las amistades, de veras que sí. Bueno, gracias, gracias, doña María. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y con don Reinaldo. Sí, fue. Que no se cansó, dice. Ah, no. Bueno, ahorita, ¿qué sigue? Allá entonces, nos vamos a Los Elotes. Buenos días. Buenas tardes. Aquí ya están Los Elotes. Esto va a ser, ya estaban rolando, bajando Los Elotes para la tamaliza y la elotiza. Tamaliza y elotiza. Y aquí ya está el caldo, el caldo de gallina de rancho. Aquí está ya listo, ya está hirviendo el caldo de gallina de rancho, el cual vamos a convivir el día de hoy con la familia Carvajal Vázquez. Carvajal Vázquez.
Ahorita va a salir una hollada de lote de vido. Aquí no está la tienda, es mi casa para la mayonesa. Lo tradicional aquí son los tamales de elote. Aquí había puesto el micrófono ese de inalámbrico. Y ya juntamente en lo que se preparan los tamales, poner unos hervidos o asados en la brasa. Asados, ¿eh? Sí. Ya ya en lo que. Así como le explicaba ayer, normalmente aquí los hombres son los que se encargan de hacer este trabajo. De hacer esto. Amigos, seguimos aquí conviviendo con la familia Carvajal Vázquez y aquí estamos ya en el proceso del tamal de elote. Aquí nos va a platicar don Rolando qué está haciendo. Pues sí, aquí estamos, continuamos con este preparativo de estos tamales. Ya iniciamos hoy con la preparación del descoladito de los elotes para sacar la hoja para envolver los tamales. Ahorita estamos haciendo el raspadito porque está tiernito, no podemos desgranarlo. Y aquí estamos ya, aquí con don Dari que nos está apoyando en la raspada de los elotes. Y también decía usted que había elotes amarillos y elotes blancos, ¿verdad?
Sí, así es, hay de dos clases de elotes por el día de para preparar esos tamales. Está el amarillo y está el blanco, que es una combinación muy, muy bonita y ya a la hora de prepararlos y saborearlos van a salir bien ricos. Bueno, gracias don Rolando y vamos a seguir aquí conviviendo con la familia Carvajal Vázquez. Sí, también ahí que nos platica don Rolando, originario igual aquí de Querétaro, ¿qué más se puede hacer con el elote? A ver, ¿qué tanto hacen aquí con el elote? ¿Cómo se prepara? Pues aquí con... Siempre hemos convivido aquí con mi esposa, con la familia de mi suegro, mi mamá, que no solamente se hacen los tamales, también se hacen las tortas o las cazuelejas de elote en el horno. Igual el mismo proceso, raspado, el ingrediente cambia un poquito, pero es el mismo proceso que se lleva para hacer las cazuelejas de elote en el horno. Y también se puede hacer las tortitas de elotes fritas con el aceite, igual el mismo proceso. Lo único que cambia es que las tortitas de elote no se pone azúcar, ya se pone después de ser fritas ya con sus azuquitas encima y a saborear las tortitas de elote. También se hace el atolito de elote, se muele igual y cola con un colador y sale todo lo que es la esencia del grano del elote, o le podríamos llamar la lechita de los granos, ya se hace el atol de elote. Moviendo el atol de elote. ¿Y usted, don Rolando, cuál le gusta más de todo lo que usted mencionó que se puede hacer? Atol de elote, tamal de elote, torta de elote y muchas cosas, ¿no?, con el elote. Pues aquí en un sentido muy general, como somos originarios de aquí de Querétaro, estamos acostumbrados a todo lo que se hace en el hogar, las tortitas de elote, los tamalitos de elote, el pan de elote, los elotes servidos, asados así en la brasa. Pues lo tradicional aquí en la comunidad es lo que más se consume, pues. Y es sabroso, pues, porque peor cuando se prepara con todo el cariño y el amor dentro del hogar, sale muy rico. Yo creo que ese es el ingrediente principal, ¿no? Porque no es lo mismo comer un elote allá en la calle que lo compramos y lo venden, a comerlo aquí con familia y como dice usted, ¿no? Eso creo que es una bendición y esos son los momentos a veces que se conviven y se comparten con la familia, ¿no? De que es muy bueno y esperemos aquí seguir conviviendo con la familia Carvajal Vázquez sobre la elotiza del día de hoy. Así es. Y más que nada agradecerle aquí a usted, profe, y aquí a los amigos que están, pues... Bueno, Aquí seguimos, doña María. Aquí seguimos con el árbitro, El árbitro también aquí va a ser. Bueno, ya vamos con la molida del elote para hacer el atol de elote. Ese es el próximo proceso. Y no lo hacen con motor, ¿verdad? Sino con molino. Entonces, aquí es lo importante que todos participan en la elaboración del tamal de elote. Todos, ¿sí? Entonces ahí estamos ahorita con el molino aquí de pura estrella. Ya no da, ya patina. Ya no da el molino, dice. Ahí va, poco a poco. Ese es el otro. Vaya a apretar el otro molino. Ok, está lento. Ramón, se llama usted, ¿verdad? Ramón Carvajal. Aquí estamos igual con don Ramón Carvajal, que es el chunco de la familia Carvajal. Recuerden que hoy estamos conviviendo con la familia Carvajal Vázquez.
Entonces a él le tocó la molida, ¿verdad? O fuimos con un hermano lo de la milpa, lo del elote, los dos demás fuimos con don Raquel y don Rolando a traerlo y don Reinaldo también fue. Y ahora le toca la molida a don Ramón. Seguimos conviviendo aquí con la familia Carvajal Vázquez y aquí está don Raquel, el hijo mayor de esta familia, que nos va a comentar también. Don Raquel, estamos aquí conviviendo con lo del elote y es la temporada, bueno, que ya está terminando creo la temporada de elote. ¿Qué se puede hacer con el elote, don Raquel? Bueno, buenas tardes, profe. Gracias por el momento que nos está brindando aquí a mi familia, ¿verdad? Principalmente aquí en casa de mis papás, ¿verdad? Y hoy, pues este día, ¿verdad? Y que pues se está cumpliendo 75 años, mi mamacita. Gracias, profe, por venir aquí y pues gracias pues también aquí al amigo Dari, ¿verdad? Y aquí a los muchachos de las cámaras, ¿verdad? De Canal 11 que nos están visitando, ¿verdad? Pues aquí en esta bonita comunidad de Querétaro. Pues el proceso que lleva, ¿verdad? Para obtener el elote, pues es un proceso bastante largo, ¿verdad? Primero se acagualea, que decimos nosotros, el terreno donde vamos a sembrar, ¿verdad? Le echamos una chaporreadita. Y el otro proceso es de que si el terreno está claro, pues ahí nomás ya viene la siembra. Sí, pero si tiene monte hay que darle una pasadita para que el proceso del maíz salga en lo claro, ¿verdad? Se utiliza bueno, nosotros para sembrar una hectárea de maíz utilizamos cinco personas para que nazca el maíz todo parejo en lo que es una hectárea. Bueno, ya a los 4 días máximo se le fumiga ya para que nazca el maíz en puro terreno claro, ¿verdad? Puro terreno claro. Se le da un proceso de 15 días. A los 15 días tenemos que aplicarle ahora el abono, el fertilizante, ¿verdad? Fertilizante ya para que crezca. A los 8 días el maicito, pues a los 15 días está como más o menos 15, 20 centímetros.
después de la fertilización a los 15 días, ya la milpa agarra. Máximo en 20 días pues llega a una altura más o menos en la cintura, de un metro. Sí, se le da el proceso otra vez, hay que limpiar, quitar la maleza, ¿verdad? Utilizar insecticidas pues para limpiar. Bueno, después de la limpia, la segunda limpia que le llamamos nosotros, pues se le aplica la otra fertilización, ¿verdad? Con otro tipo de fertilizantes. Sí, ya no se aplica lo mismo, ya para que, decimos nosotros, para que la mata cargue y dé mazorca grande. Ese es el proceso que se le da. Después de la fertilización, pues ya el maíz crece a una altura más o menos, da de unos 70 a unos 50, ¿verdad? Entonces ya le sale la flor. Pero si en el proceso el terreno es bueno, antes que le salga la flor le nace ya la seña del jilote, antes que salga la flor. Las semillas que sembramos ahorita pues ya salen puras puntitas, parejitas. Entonces ya viene el jiloteo que le llamamos nosotros. El jilote muda tres pelitos. Primero le sale un tiernito, tira, luego le sale el otro, el tercero. Ya cuando el tercero está bien negro, ¿verdad?, quiere decir que ya está en el proceso de poder cortar los elotes para ya hacer los tamales. Ese es el proceso que se da, ¿verdad? Entonces aquí nuestras esposas, pues el proceso que dan para hacer el tamalito que estamos viendo aquí es ir a traer el elote al terreno, ¿verdad? Al terreno. Traer, a veces se trae en bicicleta, en burro, en carro, donde entra el camión, ¿verdad? O cargando. Sí, luego llegando a la casa, pues ya lo pelamos, le quitamos el pelito, unos pelando, donde es bastante la familia, pues unos pelando, otros raspando y ya moliendo así como están, cuesta un poquito más. Pero ya donde hay molinito, pues es un pasón, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Sí, es molino de motor o de eléctrico. De aquí podemos sacar también el atol de elote, que le llamamos moviendo el atol de elote, ¿verdad? Sí, se nace. Pero sale más cuando el elote está más tiernito. Ahorita que está un poquito más macizito, casi ya no muy... muy dando, entonces muy da leche, ¿verdad? Ya luego ya envolverlo pues con la misma hoja del elote, ¿sí? Se quita con un machete, salga parejito, se envuelve y luego ya se le da el procedimiento al pasar al fuego. Y después, ya que está cocido, pues a darle, ¿verdad? Ya con refresco, con coca, con café, hasta con una agüita de horchata se puede comer los tamalitos. Y ese es el proceso en cuanto a la fabricación de los tamales aquí. El proceso también se puede hacer el pan de elote. El pan de elote también es el mismo proceso, ¿verdad? Nada más que ahí ya se le puede poner leche, otros ingredientes, ¿no? Y hay que, antes de moler, para hacer pan de elote, antes de molerlo, hay que echarle fuego al horno, ¿verdad? Porque si no, según costumbres, que si tarda mucho molido, como que se amarga. Sí, que experiencia pues de los antiguos, ¿verdad? Pues ese es el proceso. Y después del elote, pues comer los panes de elote, comer el tamalito. Pues ya el otro proceso es de la camagua. Íbamos platicando con usted, profe, donde fuimos al camino, ¿verdad? Que ahorita, gracias a Dios, que ya tenemos maíz nuevo, ¿verdad? Camagua, ya hay camagua y... ¿Puede y pasar ya para el, para pasar ahí? Ah, claro que sí. Sí, claro que sí. Ya tenemos camagüita y ya para echar un caldo de un cocido de res, un caldo de gallina, un caldo de gallo, ¿verdad? Ese es el proceso que se le da. Es bastante largo el proceso, ¿verdad? Porque ahora en el tiempo que estamos, anteriormente ya no se usaba fertilizantes, no se estaba fertilizando ni líquidos, se limpiaba y se sembraba el maíz criollo y daba, pero bastante. Ahora los terrenos ya no dan, el maíz criollo crece mucho, pasa viento y
los huracanes lo tiran. Y algunos compañeros aún también siembran la semilla criolla. Pero más... Pero también era ese, eso era más sano, ¿no? Antes que no se utilizaba el líquido, no se utilizaba el fertilizante. De hecho, aquí don Raquel ya nos hizo favor de explicar todo el proceso desde empezar. Bueno, antes de sembrar, ¿no? Que ya tiene que limpiarse el terreno y todo, y para llegar aquí al elote. O sea, también es costoso, ¿no? Porque lleva tiempo, se lleva dinero, se lleva esfuerzo y todo. Entonces, ahora comenta él que antes sí ya no se utilizaba ni fertilizante ni líquido, ¿verdad? Puro asadón, ¿no? Machete. Y ahora ya es más fácil, pero también eso nos ha traído problemas, ¿no? Problemas. Sí, principalmente problemas de salud, pues, ¿verdad? Los que ya trabajamos mucho en el campo y sembramos una cierta cantidad, tanto fumigar, pues daña al medio ambiente también. Ojalá que ya vayan cambiando también los insecticidas, ¿verdad? Que ya no dañen mucho. Ese es el proceso, ¿verdad? Entonces, lo que se invierte en en una hectárea, pues son aproximadamente, ahorita son como 9,000 pesos por hectárea. Si nos va bien en el año, bien que llueve, que nos manda agua Diosito, pues llueve, nos va bien, y si no, pues también nos va mal. Es una inversión que a veces con el trabajo, pues ya casi sale uno, ¿verdad? Sí, de hecho eso es lo más difícil, ¿no? Pero también es muy importante y es el sustento principal de nosotros, ¿no? Como humanidad. Entonces me da mucho gusto igual estar aquí conviviendo con su familia. Le digo que casualidad era que es el día de su cumpleaños y vamos a seguir aquí conviviendo con la familia Carvajal Vázquez. ¿Quién más? ¿En cuánto tiempo se cocen los elotes? Aproximadamente una hora, hora y media. Allá está el Rosy, allá están los bolotitos. Hojitas también. ¿Y qué se les echó a la...? Llevó leche, leche en polvo y llevó lechera, azúcar y aceite. Lleva también margarina, pero como no lo buscamos, no lleva. ¿Cuántos tamales se va a sacar en todos? Aproximado, ¿sí? Como 100, 150 tamales. ¿Qué más caldo? ¿Ya pidiste ya? Ya listos para hacer el guisado. El agua, que uno se cuenta agua. No, ya tenemos el fuego. Ahí seguimos con la fiesta. Los patos.
Aquí estamos ya, bueno, aquí seguimos ya, parece que ya están los elotes. Don Ramón, ¿cómo están? No, los tamales de elote. Ahorita lo estamos checando, profe, a ver qué sabor tiene, a ver si ya están cociditos. A ver, ahí está ya el resultado del tamal de elote. Mire, ahí está don... Muy bien. Don profe, muy bien. Sí, ya están bien. Excelente, están ya, ahorita se van a chupar los dedos, ahorita vamos a servirlos allá en la mesa. Gracias, gracias, don Ramón. Entonces ahorita vamos a comer. Sacamos uno para probar si ya está cocido, pero ya de encima ya está. Seguimos aquí con la familia Carvajal Vázquez. Ya están listos los tamales, vamos a ver cómo salieron los tamales. Y aquí nos va a comentar doña Gregoria María, ¿verdad? Carvajal, que hoy está cumpliendo sus 75 años. Y convivimos hoy con su familia, sus hijos, sus nietos. Y ahora ya estamos con los tamales. Pues sí, ahorita vamos a saborear unos ricos tamales. Primeramente Dios. Este día estuvimos muy bien, muy contentos aquí en la casa. Con todos los que vinieron a visitar, mis hijos, mis nueras, mis nietos, y todos aquí estuvimos muy contentos. Gracias a Dios. Bueno, gracias doña María. Entonces vamos a saber cómo salieron los tamales del día de hoy. Gracias aquí a la familia Carvajal Vázquez, que nos abrió sus puertas para convivir con ellos. Gracias. Y de... gustar estos tamales, ricos tamales de elote. De por sí hacían tamales desde antes, ¿verdad? De tamal de elote. De por sí, este tiempo, temporada que es de calle elotes, pues procuramos hacer los tamales, porque si no se hace ya los 8 o 10 días, ya no hay elote. Luego amaciza. Y aprovechando que también se desea mucho porque son muy ricos. Sí. Cuando de repente vengan otro día, ya vamos a hacer de mole. Sí, esto va a seguir primeramente, tíos. Gracias, gracias, doña María. Gracias a la familia Carvajal Vázquez. Yo creo que aquí termina. Sí, aquí termina. Igual, y si nos invitan y hay tamal de mole, también venimos, ¿verdad? De chipilín, de frijol, aunque sea tamal de frijol, pero vamos a convivir, todo se vale. Entonces, agradezco profundamente a la familia que nos haya recibido el día de hoy y vamos a comer los tamales. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Hoy fue una convivencia con la familia Carvajal Vázquez. Estuvimos conviviendo desde la mañana, donde se fueron a traer los elotes, se prepararon los elotes, y coincidencia que era el cumpleaños de doña María, sus 75 años. Entonces nos dio mucho gusto celebrarlo aquí con ella, con su familia. Quedo muy agradecida, les doy de veras. Gracias, gracias. Porque me hayan venido a visitar. Estuvimos muy contentos. Muy contentos. Espero que no sea la primera ni la última vez. Lo vamos a seguir haciendo, primeramente Dios. Los quiero mucho.